Venga, Totoro, vamos a jugar. ¿Y este gato por qué no juega? Hola, soy Carlos y soy veterinario. Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices, edición Outdoor. Sabéis que soy muy pesado con que vuestro gato juegue con vosotros o vosotros con vuestro gato, porque la mayoría de los gatos juegan muy poco en casa con sus humanos. Por eso estoy intentando todo el rato que Totoro persiga la pelota, pero no me hace ni caso. Por eso mismo he hecho este vídeo donde he recopilado los 6 motivos más frecuentes por los que un gato no juega. Y bueno, también te voy a decir cómo podemos solucionarlo. Y que tu gato pasa a tener una vida un poquito más activa, que le va a traer un montón de beneficios. Si está gordito, para que baje un poco esos kilos de más. Si está en tu casa un poco aburrido, para que esté más entretenido y también para que se despierte su ingenio. Y para que no te pierdas en el vídeo, lo he organizado en gatos que no han jugado nunca en toda su vida o que no juegan habitualmente y otros gatos que antes jugaban mucho y han dejado de hacerlo. Así que vamos a empezar con los gatos que no han jugado nunca, o muy poquito. La causa número uno de que un gato no juegue nunca o juegue muy poquito puede ser la falta de adaptación. Muchas veces rescatamos a gatos de la calle o traemos a gatos a vivir a nuestra casa de un refugio y vemos que no juegan mucho y decimos, ¿qué le pasa al gato? Y esto es porque el gato no se encuentra cómodo en nuestra casa, todavía no nos hemos ganado su confianza. Entonces, ¿cómo narices va a querer jugar? Para solucionar este tipo de comportamientos, bueno, o de falta de afinidad con nosotros, lo que podemos hacer es empezar a darle al gato juegos en los que nosotros no tengamos que estar muy involucrados. Juegos autónomos, juegos que, por ejemplo, suministren de vez en cuando un premio. O, por ejemplo, las cañas. Con las cañas nos podemos mantener un poquito alejados de nuestros gatos, que son un poco tímidos, y así les vamos dando tiempo a que se acostumbren a nuestra presencia y que vean que somos algo divertido. ¿Tirarle pelotitas y cosas así? Yo para estos casos suelo preferir las cañas a las pelotitas, porque es verdad que con una pelota estamos más lejos del gato todavía, pero la pelota se mueve de una manera pues un poco brusca, violenta o incluso errática, y eso puede ser que al gato pues que le eche un poquito para atrás. Sin embargo, con la caña podemos tener un juego mucho más controlado. Causa número 2. No sabes jugar con tu gato. Asúmelo. Aunque hay algunos gatos que juegan solos, generalmente juegan más si hay dos gatos conviviendo en casa, los gatos pues no dedican demasiado tiempo al juego en el que tú no estás involucrado, porque se aburren rápido y lo ven como algo monótono, repetitivo, y por eso pierden el interés por el juguete con el que estaban jugando. Y este es el motivo por el que es tan importante que los humanos jueguen con los gatos, porque nosotros le podemos empezar a introducir determinados elementos que hagan que el juego sea más estimulante. Por ejemplo, aunque a la mayoría de los gatos les encanta cazar, tienes que captar su interés, su atención. Si empiezas a jugar con él con una caña y la mueves muy rápido, es muy posible que el gato empiece a pasar de ella. Él ve que la caña no la va a poder llegar a cazar porque se mueve muy rápido. Entonces, primero, capta su atención moviéndola despacito. Así como si fuera una presa que está en medio de un campo y que el gato la acecha desde la distancia. Una vez que el gato se haya fijado en su presa, ya puedes empezar a moverla un poco más rápido para que el gato pueda cazarla. Y otro truco más. A los gatos les encantan las cosas que se mueven debajo de las telas. Si empiezas a jugar con algo moviéndolo debajo de una tela, es muy posible que el gato se anime y vaya a cazarlo. Por favor, lo que se mueve debajo de la tela no pueden ser tus manos ni tus pies, que después te muerde tu gato y me vienen a mí las quejas. Y estos son los motivos más importantes por los cuales los gatos no juegan o los ves que juegan muy poquito. Hay algunos gatos que por su gatunalidad pues se dejan ver menos, se acercan menos a ti y entonces te puede dar la impresión de que el gato no quiere jugar o de que es un poco más esquivo. Pero es muy importante que aún así le estimules y que intentes que juegue. Intenta respetar su espacio, seguramente te tome un poquito más de tiempo, pero aún así tienes que estar tú ahí pico y pala, que por ti no quede, ¿eh? Prueba con distintos tipos de juguete, porque puede ser que a alguno le guste más. Por ejemplo, hay gatos a los que les gusta mucho el típico túnel con la pelotita por dentro y otros que pff, ni fu ni fa. Si ves que tu gato es un poco explorador,
quizás le puedes comprar o hacer, que también lo puedes fabricar tú en tu casa, los típicos juguetes estos con caja de cartón donde ellos meten la patita y le van dando alguna pelotita dentro. Eso les suele gustar mucho porque tienen distintos agujeros, distintas zonas para explorar, para ver lo que hay dentro, que eso también les llama muchísimo la atención. Y para gatos que sean un poco más baguetes, a los que les cueste un poco más moverse, quizás les puedes estimular el juego con juguetes dispensadores de comida. Por eso te digo siempre que no te gastes mucho dinero en el primer juguete de tu gato. Tienes que empezar a ver qué tipo de juegos le gustan más, cuál les estimula más y con cuál se lo pasa mejor. Que luego viene el ¡ay! Le he comprado este juguete a mi gato y no lo usa nada. Me he gastado mucho dinero para nada. Bueno, es que posiblemente ese juguete no sea para él. Y ahora vamos con los posibles motivos de que un gato haya dejado de jugar. Es decir, que antes jugase muchísimo y ahora ya casi no juegue. El estrés. Lógicamente, si estamos hablando de gatos, tenemos que hablar de estrés. Cuando un gato se comporta de una manera extraña, normalmente es por estrés. ¿Y qué puede estresar a un gato? Bueno, me habrás escuchado decirlo chopotocientas veces. Viajes, también que alguien venga a casa, que haya ruidos arriba, una obra, por ejemplo, o simplemente que hayas lavado su camita y que haya perdido los olores a los que él está acostumbrado. Todas esas causas pueden hacer que un gato deje de jugar. ¿Y qué tienes que hacer en estos casos? Identificar la causa estresante y eliminarla, en la medida de lo posible. Si, lógicamente, tu vecina de arriba está haciendo obra en el baño, no le vas a subir a decir, oye, mira, deja el baño y deja la obra que mi gato está estresado. En esos casos, tendrás que proveerle a tu gato de un ambiente un poco más relajado y para eso, las feromonas faciales sintéticas felinas nos pueden ayudar un montón. Una vez que eliminemos la causa estresante y siempre que el gato no haya quedado un poco traumatizado por eso, porque hay veces que, yo qué sé, que es una situación tan fuerte para ellos que les cuesta un poco superarlo, el gato volverá a ser el de antes, volverá a jugar, volverá a comer de manera normal o volverá a hacer su pipí donde lo hacía antes de que todo esto ocurriese. Y todo esto siempre que la causa haya sido únicamente el estrés. También puede ser que tu gato se haya aburrido de sus juguetes. Es normal que si siempre le tienes puesto los mismos juguetes, pues que llegue un punto en el que pase de ellos, porque ya no le suponen ningún tipo de reto. En estos casos, la mejor terapia, entre comillas, para este aburrimiento es irle cambiando de vez en cuando los juguetes. ¿Y qué tienes que hacer con los juguetes que le retiras? ¿Los tienes que tirar a la basura? Pues no, hombre, por favor, que te has gastado un dinero. Basta con que se los quites de delante o de en medio a tu gato durante algún tiempo, un par de meses, y que le pongas en ese tiempo otros juguetes distintos, que tengan un mecanismo distinto. Si antes lo que tenía era una pelotita, pues ahora lo que tiene es un rollo con plumas. O si antes lo que tenía era una caña, pues ahora le pones la pelotita. De esa manera vamos a ir rotando periódicamente el tipo de juguete, más o menos cada 2 o 3 meses, la forma de jugar del gato, y así haremos que no se aburra. Bueno, a todos los gatos les pasa eso, pero también tienen algún juguete que es su favorito y con el que juegan de una manera constante, pero ese juguete no se lo quitamos porque sabemos que siempre que lo tenga cerca, al gato le va a estimular. Pero también puede ser que tu gato ahora no quiera jugar nada porque se encuentra decaído, como un poco deprimido. Eso le suele pasar a algunos gatos que se encuentran muy apegados a su familia y por lo que sea, la familia se separa de ellos por un tiempo, o bueno, también puede pasar de una manera definitiva, pues yo qué sé, porque es un gato que convivía con una persona mayor y esa persona ha fallecido. En esos momentos el gato se puede sentir muy solo, se siente un poco desamparado, un poco triste y por eso puede ser que dejen de jugar. Si es un tema de que la familia se ha dispersado de una manera temporal, como por ejemplo unas vacaciones, ya te conté cómo ayudamos a Milú cuando se encontraba un poco triste después de unas vacaciones de mis padres, y te dejo por aquí el vídeo. Pero si estamos hablando del duelo y de que un miembro de nuestra familia humana u animal falta y ya no va a volver, los gatos ahí lo pasan también bastante mal porque ellos echan de menos a ese miembro de la familia. ¿Y qué puedes hacer tú en estos casos? Pues estar cerca de tu gato, darle el apoyo que él necesita, como se lo damos a cualquier persona que ha perdido a alguien cercano, pasar más tiempo con él, dejarle también un poco de su espacio, jugar, estar pendiente de que el gato se mueva también un poco, que se anime, bueno, que pueda salir por ejemplo a la ventana a tomar un poquito del sol, que eso también les alegra bastante. Que me preguntáis muy a menudo el tema del duelo con nuestros compañeros animales y básicamente es hacer que ellos se sientan acompañados y queridos. Y el último de los motivos, las enfermedades. Hay gatos que se encuentran enfermos y que no le prestamos mucha atención. Bueno, pues porque hacen su vida y como siempre te digo, los gatos son expertos en esconder cuando se encuentran enfermos. Entonces, una de las causas que siempre tenemos que tener en la cabeza si vemos que nuestro gato ha dejado de jugar es que algo le esté pasando.
Por ejemplo, cuando se vuelven mayores, suelen desarrollar algunos gatos artrosis y entonces empezamos a ver que se quiere mover menos y que por lo tanto también quiere jugar menos. Pero, ¿y si tu gato no es mayor y ha dejado de jugar por una enfermedad? Cuando tienen, por ejemplo, pancreatitis, les duele el abdomen y por eso no quieren jugar. Frente a esto, solamente te puedo decir que hagas una cosa. Si has descartado todo lo anterior, si ves que no es estrés, que no ha habido ningún cambio que les haya podido producir decaimiento, depresión, o que has probado de todo, has probado cambiar todos los juguetes y el gato ya no juega, en ese caso, llévalo al veterinario para que le hagan un buen chequeo, porque es posible que algo le puedan encontrar. Con todo esto, quiero que te quede en la cabeza como algo muy importante que un gato tiene que jugar. Y si no lo hace, que identifiquemos por qué. O bien no lo ha hecho nunca o bien ha dejado de hacerlo. Porque eso nos puede dar muchas claves de su bienestar y su salud. Y aparte de todo esto que te he dicho, seguramente tú tengas algún tipo de truco o algún juguete que le gusta mucho al gato. Déjamelo en los comentarios porque puede ser que así estimulemos al resto de la comunidad. Recuerda además suscribirte al canal si no lo has hecho y darle like si te ha gustado el vídeo y compartirlo con todo el mundo. Además, si activas la campanita, YouTube puede ser que te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Recuerda también que tenemos un canal secundario aquí en YouTube que se llama Preguntas y Respuestas de un Veterinario. Pásate por él y ya sabes lo que tienes que hacer. Y hoy conocemos a... Y esta cosita tan chiquitita es el nuevo familiar gatuno de una gran amiga del canal. Con Marga y también con Oreo y con Simba convive ahora mismo Siro, que ha llegado a este hogar gatuno en Madrid para que le den muchísimo amor. Marga, muchas gracias por presentárnoslo. Y continuamos con Skenda, que convive con Violeta y este nombre tan exótico viene del zapoteco y significa resplandor. Y nos despedimos con Copa, que la pobrecita falleció de leucemia, y también con Teo, que es la pequeña pantera. Nos dicen Macarena y Ángel que aunque no vaya a sustituir a su pequeña Copa, hacen que sus días sean un poquito más felices. Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo. Me ha quitado todo, que ibas a ser muy útil. ¿Vale? ¿Estás grabando? Ay, a ver. ¿Y le digo algo? ¿Venga, Totoro, vamos a jugar o qué? Porque en la hierba tampoco se pone muy bien. Edición outdoor. Ah, outdoors. No me quiero imaginar lo que está diciendo Totoro ahora mismo. Aquí en plan, obedece mis órdenes. Que baje un poquito esas lorzas. Como ensucia a Totoro, lo lavas con la boca. O también un puntero láser en el que... Cuidado. Te vas a meter en eso. Vale, vale, no me meto. Bueno, que me dejo de rollos. Pero es para que veas, no, que veas, no, que veas no, que el juego, bueno, que me dejo de rollos, que el juego es muy importante para el gato. Y eso es un poco culpa tuya. Ya puedes dejar de grabar, que me quedo con cara tonto. Bueno, es verdad.